çekeyim. Ya ulan sen. Kupayı gamı. Te deja fuera en la cocina. Buenos días. Buenos días. Dale, apúrate que llegamos tarde. Ven acá, profe. Como su nieto se va, yo le voy a llevar las cosas todos los días. Está escrito a la primera. No sé si debí pensar mejor algunas cosas, pero así es como lo siento. Daniela, ¿qué palabra escribiste? Amigos. Amigos. Muy bien. Otra palabra llana presente en el relato. ¿Quién va? Profeo. ¿Pedrito? Mi abuela era nieta de esclavos. Y no se lo creía el día en que le enseñé mi título de maestra. Se gastó 5 pesos para ponerlo en un cuadro que colgó debajo de la caridad. Ahí está todavía. Paloma. Muy bien. Muy bien, Pedrito. Otra palabra. Jessica. Ya van a ser 50 años de eso. Y la mayor parte de ese tiempo lo he pasado en esta aula. Yo creo que casi ninguno de ustedes había nacido la primera vez que yo escribí en esta pizarra. Infancia. Muy bien. Muy bien, Jessica. Un momento. ¿Dónde es el fuego? Si ustedes saben que falta la tarea. Me van a traer un párrafo de un tema libre escrito en primera persona. No fue. En primera persona es como decir mí mismo, ¿no? En primera persona sería... Yo soy... Chala. Soy una bola de candela. Y por hacerme el chistoso, me la paso corriendo delante de Carmela. No hay nadie, Richard. No hay nadie, ¿no? Apúrate, apúrate, que no hay nadie. Sensual. Por eso es que te metes en el lío que te metes. Vamos echando. Ay, ay, ay. Tuviste loco, esto lo que hicieron. Tienes que estar quemado. ¿Tienes problema? Jenny. ¿Qué será? ¿Qué voy a llamar? ¿Vivo? ¡Ay, qué bobo son! ¡Te me no, cogieron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo no te dije que no quería más problemas con la escuela. No me contes esto. ¡Que no me des más vuelta, coño! No soy yo. En la trabajo de las sociales nos vieron amenazar con lo de la escuela de conducta. Esa gente siempre está en lo mismo. Eso es para pagar la corriente. Hoy no me dejan pagarla. ¿Y eso? Mi perro Sultán, que no pierde ninguno. ¿No vas a comer nada? Me quitaste las ganas. Recuerda que el dinero es para pagar la corriente.
hacer? ¿Qué estás aquí? ¿Ya terminó? No te hagas cabrón, que tú sabes cuando él pelea tú no puedes subir. ¡Vamos, mírate! ¡Trae más perro! Te lo dije, Cere. No hay perro que le gane. Tírale esos 24. No me digas. Qué gracioso. A Cere, yo siempre le juego a la paloma. Tumbando que los chamas no juegan, dale. Coge. Bájalo y dale una vuelta que termino fresquito. Oye, no te hagas loco que te coge la corriente. Abajo. Mira, hasta que esto no termine, no te quiero por aquí. Vamos, eso, eso es. Caída cuando te nombro, te me corre la paguea. Los ojos de los mambises, dormidos bajo la hierba. Más alta que un periódico. No, Norma, pero es que ese chamaco parece un animalito. Mira, Norma, encárgate tú eso. Encárgate tú eso. ¿Y esa mordida? Que se ponen a jugar y terminan fajados. Que tuve que separarle. Nah, ahí hubo pelea. ¿Quién dice? Mira que tú eres fresco, muchacho. Y dile a la trabajadora social que nos quite el dedo. Chala, mejor habla tú con tu madre, porque tú eres el que vas a pagar las consecuencias. Quieto. Mamá, este no es el primer reporte de la trabajadora social. Y usted ya sabe que todo eso se anexa al expediente de Chala. Con todo respeto, directora, pero lo que ustedes están llenando papelito, yo tengo que pulirla muy duro para sacar a Chala adelante. ¿Qué cosa es eso de pulirla? ¿De verdad quiere que se lo explique? Sonia, Raquel es la especialista del municipio que le da seguimiento a estos casos. Chala, por favor, espera afuera. ¿Tú leíste esto antes de firmarlo? Acá Carmela, sí, es lo mismo de siempre. Están proponiendo apartar a Chala un tiempo de la casa. Y darle usted todo el apoyo necesario para que resuelva su problema. ¿Mi problema? Mamá, usted sabe perfectamente de lo que estamos hablando aquí. Y mientras usted no lo asuma, Chala será quien pague las consecuencias. ¿Usted y yo nos conocemos? No, ¿verdad? Entonces no le voy a responder por respeto a la directora y a Carmela. ¿Qué cosa es eso de apartar a Chala un tiempo de su casa? ¿Que hay que internarlo, Mercedes? Ningún alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero. Pero eso es algo que no decide solo usted, Carmela.
El día que yo no decida lo que pasa en mi clase, hasta ese día soy maestra. Qué lindo, abuela. ¿Verdad que sí? Arrímese, por favor. Mami, que hay que estar 2 horas antes del vuelo. Mami. Tranquilo, yo no les voy a robar tiempo. Ay, qué olor, ¿eh? Aquí está bien para despedir. ¿Y no vas a ir al aeropuerto? Es más lindo un lugar como este. Abuela, no me dejes embarcado. En cuanto se acabe el curso, vas para allá con nosotros. Y cuando Camilo salga del hospital... Le regalo tu juguete. Mami, ¿cómo tú vas a regresar? No te preocupes, yo... cojo una guagua o un taxi. La profe Carmela va a estar ausente por un tiempo recuperándose del infarto. Y ella es Marta. No. La nueva maestra que va a estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Chala, se te agradece el entusiasmo de la bienvenida. Dale, papi, métela. Se mataron, se lo están juntos. Pa. Dame los dientes, vivo. Dame los dientes, Cera. ¿Qué pasa? Coño, Cera. Dame los dientes. Coge. Vamos, Richard. Dame los dientes. ¿Y qué nos jugamos ahora, tú? En la escuela nos jugamos lo que tú quieras. ¿Pendejaste? Tranquilo, Cere. Yo te cojo en la escuela. Hacer que es que pierde, yo sé que va. O hablar contigo, ¿eh? A ver, mi hermano, ¿por qué tú no le fuiste a la revancha? Bueno, tú no viste clase fino, tenía su chapa. Es fino, mi hermano, es tenis. Yo siempre estoy peleando. ¡16! ¡No, pinche, está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya quién es, mi hermano! ¿Qué tú haces aquí? ¿Vas a salir al receso? Espérame en el patio. Yo te voy a hablar, no voy a buscar nada. ¡Oh, niño! De estar aquí tomando esta piña, qué lindo está. La Palestina está en lo último. Oye, dáselo. Acelera, calmado, suave. Chala, yo me sé defender. Te dije que se lo diera. Papi, suave. Hace que no tengo ningún... ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, vamos ustedes, para su aula. Dame eso. Le dices a tu mamá que lo venga a buscar. Eso es mío, maestra. Joan, ¿qué es lo que tú estás escondiendo ahí? Nada. ¿Cómo que nada? Levanta eso. ¿Y esas cartas? ¿También son tuyas, María Paula?
No lo vuelvas a traer. Yo no las voy a traer más. Dame la chala. ¿Para qué? ¿Para que mi mamá venga a buscarla? No te las voy a volver a pedir. Ven conmigo. Chala, vamos. Todos los años tengo un chala en el aula. ¿Qué pasó ahora, chala? Ninguno pudo más que yo. Porque en el fondo, todos son muchachos. Hay cuatro cosas que hacen a un niño. La casa, la escuela, el rigor y el afecto. Pero cuando cruzan esa puerta, está la calle. Y un maestro necesita saber lo que les espera allá afuera. Antes, para mí, la vida era más clara. Y yo sabía para lo que preparaba un alumno. Pero ahora, lo único que tengo claro es para lo que no debo prepararlo. Si te dice así, que te voy rompiendo tu mensajero, ¿oíste? Y si te das bate, la ducha es mía. Voy a. Dale, métele, Pipo. ¿Qué te haces por aquí? Esperándote. ¿De acá? ¿Tú quieres ser mi novia? ¿Tú te viste loco? Así no tienes que andar solita. A mí me gusta andar así. Jenny. Yo soy un novio y una vez se me metí contigo. Claro. Porque tú eres un bárbaro. ¿Tú lo sabes? Por eso te vas a meter de cabeza en una escuela de conducta. Te voy a estar el lunes para pensar. Yo no tengo que pensar nada. Esto me da suerte. Me lo devuelve cuando decía ser mi novia. Chala, ¿qué parte de la palabra no? Es la que tú no entiendes. Si tú sabes que se me está haciendo la dura, ¿sí? No sé, la dura fue el clase A de tazo que te metió. Compadre, tú no sabes que el odio es amor. Y el amor es el odio. Mira los puntos estos. Mira, mira, mira. ¡Punto! 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 No, tome. Ay. Gracias, Pablo. A lo que necesite, maestro. Que se recupere. Gracias, Jenny. Hasta luego. ¡Mela! ¡Chala! ¿Cuándo regresa a la escuela? Todavía no puedo. Con la falta que nos está haciendo. ¿Qué te he dicho yo de esos perros? Este es mansito, profe. A otra con ese cuento. Ya te he dicho que ni me salude cuando tú andes con esos perros. Déjeme ayudarla. No hace falta. Y que no me den una queja tuya. ¡Chala! No me atrevo a salir sola todavía. Y mañana quiero ir a ver a Camilo. ¿Ya está? Yo soy el tipo. Oye, nos vemos mañana, profe.
conocí. Regular, mi hijo. ¿Cómo regular? Camilo está muy enfermito, Chala. Mamá, mi niña, ¿está dura? ¿Sí? Son, dice peligro. Voy, un 5, oye. Ven para acá, Jairo. ¿Estás loquita para eso? No, la cosa se pone fuerte. No, si se dio con lo que hace hoy. Mira esto, ¿sabes? Oye, ¿cuál es el abuso? La siente en medio, mami. Me huele el púa. ¿Estás ahí del trompo? ¿Qué tú te vas a jugar? Una paloma. Habéis dicho. Voy a. Vamos. Vamos. Javi, dámelo ahí, dámelo ahí. ¡Oye! ¿Es revancha? No, mi niña. Es revancha. Oye, que yo te toco y me toca. ¡O acere! Mira, es con quien tú andas. Tú sabes que está preso puro este. No es de más onda que el tuyo, que pinta de más. ¡Oye! ¡Chala! ¡Chala, ayúdame aquí! ¡Chala! ¡Muchacho! Pesadísimo, ¿viste? Mira que te lo dije, coño. ¿Tú querías que yo hiciera? ¿Fue culpa mía? Sí, claro. Nunca es culpa tuya. La directora vino a verte. Dice que la trabajadora social va a volver por aquí. Chala. Yo no te dije que yo no quiero más problemas con esa gente. ¿Tú pagaste la corriente? Se puede. Ya estás adentro, ¿no? Vengo a verte antes de que me dé la perreta. Salió el 24. Ya me la jugué por otro lado. Yo quisiera saber quién te está apuntando a ti. Olvídate de eso, Cere. Me mandaron para la escuela de conducta. Me voy interno, pero no quiero que me quiten los perros. ¿Qué hiciste ahora? La profesora nueva esa que es tremenda atravesada. ¿Quién se ocupa de los perros entonces? Richard y Joan. No, olvídate de eso. Pachama contigo ya tengo. Me hace falta inmunia, Cere. Tengo que ayudar a mami. A lo mejor encuentro a alguien que se ocupe de ellos. Pero el fin de semana tienes que trabajar el doble con los perros. Vamos, vamos, eso es. Tiene que pasarle el palo. Mira esto, Ignacio, será un animal. Sí. Oye, los fuertes, dale, dale, dale. Vamos. Pónganle la para, vamos. Chala, 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 chala. Eso, eso, eso. Vamos, hágalo, vamos. Eso. Eso. Ahí. Vamos. Eso, vamos. ¿Tú peleas perro? No. Eso mismo. Son de los vecinos. Dale, va, vamos. Míos son las palomas. Ven acá. Bien. Ven. Mira, eh. Esta es hembra. Por esta me dan 25 cañas. Dólares. ¿Viste? Mira. Tócala. ¿Viste? ¿No te gusta?
hace falta en la escuela nueva. La pregunta que te hice. Tú sabes que yo no quiero ser novia tuya. Y ahora menos que menos, ¿no? No es para eso. Tranquila, que nadie te va a poner mal en la aula. ¿Con que eso es lo que tú piensas de mí? Yo estoy bien, mi hija. No te preocupes. Y estas llamadas son muy caras. Sola, nada. Siempre viene alguien a verme. Ya está bueno que se me enfríe la sopa. Yo también. Otro beso para Orlandito. Y que Dios los bendiga. El curso se está acabando. Sin prisa, que la maestra nueva se defiende. Me sé, me estoy volviendo loco en la casa. Va a ser bueno para los muchachos. La enfermedad de Camilo les ha afectado mucho. Permiso. Ah, mira, Carmela. Ella es Marta. Buenos días. Buenos días. Buenas. Siéntense. Que ustedes no me quieren tanto ni nada de eso. Profe Orlandito. Está muy bien. Me llama todos los fines de semana y les manda saludos. Gracias. Profe, ¿y es verdad que le van a ir al acta a Camilo? Bueno, a partir de mañana la profe Carmela les va a impartir las clases de humanidades. Y Marta le va a dar las ciencias.
Aquí falta Chala. Sí, profe, falta Chala. Profe, Chala, mandaron. Ahora después yo te pongo al tanto de todo eso. Profe, también falta Jenny, profe. ¿Qué pasa con Jenny? Para eso es que fui a ver la Mercedes. Trajeron esto cuando usted no estaba y la mandé a buscar a papá. Buenas tardes, vecina. Dijeron que pasaste por el mercado. ¿Qué pasó? La maestra me mandó a buscarte. ¿Alguna indisciplina? Una inspección. Se dieron cuenta que mi matrícula estaba mal. Vamos a ver qué hacemos, mija. La verdad es que a mí me da pena ya hablar con Carmela, chico. ¡Hola! ¡Dame un balón! ¡Esa! ¡Buena, buena! ¡Chala! 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 ¡Profe! Está bien. ¡Imagua, juega tú! Dale, Imagua. ¿Qué es esto? Se metió con el papá de Iván. Yo quería que lo hiciera. Y el resto de las quejas. Espérame afuera. ¿Café? El médico me lo quitó. Estuvo en su casa, Carmela. Este niño cría perros de pelea. Ni la madre ni la maestra pueden con él. Y encima de eso... Perdón, Carlos. La maestra de Chala soy yo. Y me quito el nombre si no puedo con él. Yo lo sé. Pero usted no estaba. Y el muchacho se las trae. Ya lo agarré varias veces intentando fuerza. Chala no va a dejar sola a su madre. ¿Tú sabías que en su casa él es el que pone los frijoles en la mesa? Otra razón para que esté aquí. Un niño no tiene que ocuparse de esas cosas. Donde quiera que tú lo metas, la realidad lo va a estar esperando. Nada de lo que hagas aquí va a cambiar eso. Carmela, por favor. Mira, con este expediente, yo... Esto es una novela. En la que yo no he escrito ni una letra. Y soy su maestra desde cuarto grado. Aquí toda la responsabilidad es mía. Así que me lo llevo. Usted sabe que no puede hacer eso. Carlos, tú no eras mejor que Chala. Déjame esto a mí, por favor. Y que la comisión vaya a verme a la escuela. El lunes quiero todas tus libretas al día. Y empezó el abuso. A que viremos para atrás. Y te voy a poner a alguien para que te repase. No me hace falta. Me repaso solo. Ah, sí. Con los perros. También quiero que me ayudes a hacer los mandados, porque me prohibieron hacer fuerza. ¿Más abuso? Explotación de menores, como se llama eso, ¿no? Muchacho, hazle caso a tu abuela. Ella no es mi abuela. Pero ojalá lo fuera. Thank you.
te fugaste de la escuela. ¿Qué tú crees? Chala, Cere. Tú me vas a volver loca a mí. ¿Tú siempre has sido una loca? ¿Qué haces aquí? Chica, tú siempre pregunto lo mismo. Te fugaste. ¿Tú también? Jenny. Aquel día porque fuiste a darme la manilla. Raquel, una cosa es ese muchacho en la calle sin Carmela y otra con Carmela. Mira, tú mejor que nadie sabes todo el trabajo que se hace antes de traerte un alumno a esta escuela. Y a Carmela se le respeta muchísimo, pero se nos ha vuelto un problema. ¿Otra vez? ¡Rofe, pero! No, ni se te ocurra. Espérame lo más la dirección. Bueno, por fin, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, ese muchacho tiene que regresar y con Carmela hay que reunirse. Está bien. Me avisan entonces. Entralos al aula, hazme el favor. Disculpa, Marta. Llegaste con el matutino y no me dio tiempo a avisarte. Buenas. Buenos días. Buenos días. Mercedes. Si Carmela regresa y tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, la que está sobrando soy yo. Aquí no sobra nadie. Y Chala no puede más que nosotras. Carmela, es que no se trata solo de nosotras. ¿Usted ha visto cómo vive ese niño? ¿Qué sabes tú de la vida de Chala? Que es un niño que necesita ayuda. Jenny también necesita ayuda y es la mejor alumna que tienes en el aula.
A ver, ¿qué tú hiciste ayer por ella? ¿Mandarla a buscar a su papá? No tienen dirección en La Habana. Su padre vino a verme para que la matriculara. ¿Cuál es el problema? ¿Que son de Holguín? ¿Acaso Holguín no es una provincia de Cuba? Perdóname, pero estábamos hablando de Chala. Si quieres un delincuente, trátalo como un delincuente. Y Chala no es el único niño que tenemos con razones para hacerlo. Por favor, Carmela. Que aquí nada de esto se hizo a la ligera. Yo también estuve de acuerdo. Perdón, Mercedes, pero de eso hablamos luego. ¿Jenny vino hoy? Hay que ocuparse de eso entonces. Buenas, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, maestra. ¿Cómo estás? Vengo a ver lo de Jenny. Ah, sí. Ay, Jenny, mija, tráeme un poquito de agua, anda. No está fácil llegar hasta aquí. Sí. Siéntese, maestra. Yo he intentado de todo, maestra, pero no hay cómo legalizarnos aquí en La Habana. Aquí lo único que no puede pasar es que Jenny nos falte a la escuela. Usted nos salvó la vida cuando me la matriculó. Pero ahora la estoy metiendo en un problema, ¿ves? Pues no me va a quedar mal, Pablo. Mañana quiero ir en la escuela. ¿No te molestan para dormir? Sí, yo casi no me doy cuenta. ¿Ella va y viene sola de la escuela hasta aquí? No. Papi me trae. Cuando yo salgo de la escuela, voy para el coro o para el baile. Y después paso por el mercado. Así lo cuido un poco. ¿Cómo que lo cuidas? La policía nunca se mete con él cuando estamos juntos. Vea, porque ya me conocen y saben que estoy luchando. Y eso que la mayoría son de por allá, por mi tierra. Pero bueno, no es peor cuña que la del mismo palo, maestra. A ver, ¿quién me va a comentar la idea martiana de hoy? Cristian. Profe, no sé, yo creo que patria es una sola. Es donde yo nací, donde vivo, son los amigos, el barrio, las personas. Es todo, profe. Por ejemplo, yo tengo un tío en Estados Unidos que él dice que él nunca va a olvidar esta patria porque él la va a llevar dentro de su corazón. Ah, está muy bien, Cristian. ¿Alguien lo ve de otra manera? Permiso. Permiso. Hablando de Carmela. Ustedes saben que Camilo llevaba meses muy enfermo. Los médicos hicieron todo lo posible. Pero a veces no es suficiente. Me regaló esa estampita y me dijo que la Virgen de la Caridad era la patrona de todos los cubanos. Él fue el que me llevó por primera vez a la iglesia. Por eso yo puse la estampita en el mural.
Dime si te sirvo. Mami. Aquí estamos más cómodos. ¿Y esto? Ponla como estaba. Pero es que esto no... Por favor. Carmela, usted sabe perfectamente que no puede hacer eso. Yo no, pero los muchachos sí. Mire, déjeme explicarles lo que pasó. El problema fue que... Disculpa, Mercedes, pero no hay manera de explicar la presencia de esa imagen en el mural de una aula nuestra. Hay tantas cosas que no se explican y que yo me he visto obligada a hacer. Señores, nos estamos apartando del tema de este encuentro. Usted me pidió que viniera por el caso de Chala. Muy bien. La decisión de mandarlo contigo se tomó después de valorar a fondo este expediente. Con la escuela, la trabajadora social, el jefe de sector, la psicóloga que atiende este caso. Que no es un santo. Pero también sé que es un niño con valores y con sentimientos que no le enseñaron en su casa. Pero la escuela de conducta no va a quitarle eso, Carmela. Y puede lograr que la escuela de conducta sería otra marca en su vida. Nos guste o no, eso lo margina. Fui maestra de su madre. Soy maestra de él hace 3 años. Ninguno de ustedes lo conoce mejor que yo. Pero es que no podemos darle curso a un proceso tan serio como este. Y 3 semanas más tarde echarnos para atrás. Lo que pasa es que estás pensando en cómo quedan ustedes. Y yo pienso en cómo quedan muchachos. Carmela. Usted sabe del respeto que se le tiene. Pero es que ya se van sumando varios problemas en su clase. ¿Entiende que no podemos permitírselo? Perdón, pero en mi aula ustedes no permiten nada. Yo doy clases aquí antes de que tú nacieras. A lo mejor ha sido demasiado tiempo. No tanto como los que dirigen este país. ¿Te parece demasiado? Habla con ella, que lo último que quisiera hacer es verme obligada a tomar una medida con Carmela. No hay dos grupos iguales. Y cada uno trae muchachos que te marcan para siempre. Este es el grupo en que le di clases a mi propio nieto. Con él son 7 los que se me han ido en apenas 3 años. Una les habla de Martí y de la patria. Pero en la casa desentierran a los muertos para hacerse ciudadanos españoles. Este también fue el grupo de Camilo, que les enseñó lo que es la muerte. El grupo de Joan, con su padre preso por asuntos políticos. El grupo de Jenny, una gran alumna, pero con la cruz de ser palestina. Y claro, este es el grupo de Chala. El grupo donde en el mural del aula hay una estampita de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Y que no hay Dios que la quite mientras la maestra sea Carmela. Un sinónimo de servil. De servil. No fui yo. Yo, Guatacón y la Meculo. Bien. Son dos, pero existen otros. Existen otros. A ver, hasta aquí. Tú lo mandas. Ya sé que está todo, pero eso no te salva de tener las libretas al día. No. Bueno,
Vamos, deme. ¿Pesa? Sí, ¿pesa? Ya, pero no se preocupe. Mañana. La verdad es que no me gustó la manera en que manejamos las cosas el día que fuimos a verla. En eso estamos de acuerdo. Gracias. Pero yo también estoy haciendo mi trabajo. Y lamentablemente, la mejor opción para Chala es la escuela de conducta. Lamentablemente. Chala no tiene opción ninguna, Raquel. Como tampoco la tiene una excelente alumna como Jenny. Carmela, hay una violación en su matrícula. Y usted es la primera que lo sabe. ¿Te digo la verdad? No me importa. Lo único que cuenta para mí es la oportunidad que le estamos dando a una niña como ella. A lo mejor lo de Jenny puede manejarse. Pero con la estampita, las dos sabemos que esa no nos las van a dejar pasar. Lo que pasa es que tienes que irse con la misma naturalidad con la que llegó. ¿Y eso no podría ser antes de la inspección? No lo sé. ¿Qué hacemos entonces, Carmela? Raquel, las dos sabemos que aquí cada una tiene que hacer el trabajo que le toca. Miradera. Oye, el güey te está mirando. Mañana en las posetas. Ya está. Míralo. Cuando se haga la educación física, ¿viste? ¡Ay, Dios! Así nos llegamos. ¡Gole, que estamos reventados! ¡Reventaste! ¡Vamos para la olla, que estamos cerca! ¡Vale, gole, que tú puedes! ¡Que no puedo! ¡Vamos, no te pongas nervioso! ¡Vamos! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, llamaron del municipio. Raquel viene a verme. ¿Por qué no aprovechamos y hablamos con ella? No, Mercedes. No empeoremos las cosas. Tú sabes que no nos vamos a entender. Voy a buscar a la niña en círculo. Si Raquel viene, tú le dices que me espere. ¿Qué?
¿Qué tiene esta semana el amigo secreto? Un detalle con el que te haré sonreír. Con permiso. Rafa, venga un momento, por favor. Oye. Ya estoy al tanto de todo. Yo sé que a usted no le gusta que yo me lo lleve para la unidad. Pero lo de este muchacho es demasiado, Carmela. Nada de lo que usted le haga va a ser peor que lo que le va a pasar aquí en la escuela. Al otro lo dejé con el padre. Pero con este muchacho, ¿qué hago? Le ruego que me lo deje. Que conste que es la última vez que se lo traigo. Y usted sabe que no queda de mi parte. Qué bueno que usted también está presente. Jenny, vete para tu casa. ¿Qué es lo que tú tienes en la cabeza? Pero si no fue a la escuela. ¿Y qué? Que él no me tenía que traer con usted. ¿Con quién entonces? Con nadie. Yo no necesito a nadie. No me alces la voz, carajo. ¿Te da rabia? A mí no me gusta verla así. Espérame en tu casa. Dile a tu madre que tenemos que hablar. ¿Vas a salir así? Mamá me dijo que venía a verte. Chala, ya yo te dije que no quería más problemas con Carmela. Claro, lo que no quiere es que te vean así. A ver, déjame ayudarte. No hace falta. ¿Dónde está tu mamá, Shala? ¿Cómo usted está, Carmela? Regular. ¿Tú tienes idea de dónde pueda estar Sonia? No la he visto hoy. Shala, te lo traigo ahorita. Ignacio. Tienes que ayudarme con Chala. Discúlpame, Carmela, pero Chala no es mi problema. Hay quien piensa que sí. Usted sabe que ni siquiera la madre está segura de eso. De todos modos, por mí no ha quedado. ¿En serio, Ignacio? En esa casa se compra y se vive lo que yo le pago a Chala. Él no está en edad de eso. Chala no está en edad de batirse con una pila de cosas con las que se está batiendo. Si la madre pudiera, lo vendería. Para meterse un poco de mierda de esa en la que se mete. ¿Tú crees que una pelea de perros sea lugar para un niño? Peor es una vida de perro, Carmela. Con esto por lo menos está comiendo. Ignacio. Tú y yo sabemos que Chala se merece una oportunidad. ¿Por eso se le estamos dando? Lo que pasa es que cada cual a su manera. Perdóname, mijo. Ok.
porque no tengo derecho a pegarte. Con la cantidad de pellizcos y relazos que usted me da. No es lo mismo. Pero a mí me pican más los relazos. A mí me duele más ponerte una mano encima, Chala. Yo no me merezco de lo que usted hace por mí. ¿Tú no harías cualquier cosa por mí? ¿Quién fue el único niño que me fue a ver al hospital? No me dejaban entrar. Le metimos el tipo a la puerta y me colé. Ay, Chala, mijo. Tienes que ayudarme, Chala, si no estamos muy jodidos. Este cabrón me cogió vieja. Te juro que es la primera vez que yo le pongo la mano encima a un muchacho. Tú estás involucrada demasiado, Carmen. Y esto le demuestra que a Chala estaría mejor en la escuela de conducta. Lo que a Chala le falta, se lo tenemos que dar nosotras. Perdóname, pero no estoy de acuerdo con usted. Y lo de la estampita también lo podíamos haber manejado de otra forma. Lo que pasa es que yo no acepto forzar las cosas solo porque otros nos estén presionando a nosotros. A mí no me está presionando nadie. Eso espero. Hasta mañana, Carmela. Cada uno de ustedes fue dejando su regalito debajo del asiento de su amigo secreto. Yo iba a esperar hasta la salida. Pero por las caras que veo, ya sé que ninguno se va a contener. Tienen 2 minutos para quitarse la picazón. Cuando salgas de la escuela, busquen tu mochila. Dale, ¿qué te espera? ¿A que estemos solas? Dale, mija, no hay nadie. ¿Nos están mirando? ¡Uy, ya, loco! ¡Mira esto, ven! ¡Ven, ven! ¡Dale, dale! Bueno, dale, vamos con tu vuelta. ¡Tú cuidado, José! Así te vamos a ver qué es. ¿Tú sola? ¿Qué será? Ay, mija, yo te voy a ir al lado. ¡Mira aquí! ¡Vení, niña! ¡Dale, mija! Cuidado que te veas, ¿eh? ¡Búrate! Espérate, loco, espérate, mira, mira. ¡Cuidado! ¡Mira, mira! Oh, ¡qué lindo! ¡Mira, tipo! Oh, ahora sí que partiste el bate. La mataste con el detalle, mi hermano. ¡Yo! ¡Mira mírale eso, Cere! ¡Mírale la cara! ¡Cuidado, cuidado! ¿Tú sabes quién te lo regaló? Ha tocado el abanico, ¿eh? ¡Mira, vivo! ¿Tú no quieres ser mi amigo secreto igual? ¡Mierda! ¡Oye, chico! Carita, trato del hombro, se me borre la marea, los ojos de los mamices, dormidos bajo la hierba. Si no es puro tuyo. Soltaron al puro.
¡Oye, vivo! ¡Oye, macho! ¡Qué sorpresa! ¿Sí? ¿En serio? ¿Cómo te estás? ¿Cómo te extrañé? ¿Y tu mamá dónde está? Adentro, dale. Adentro. Vamos, dale, te hago un cabo conversando. Ay, ahora me está mi hermanita, ¿sí? ¿Verdad? Señores, estamos hablando de nuestra maestra con más años de servicio y con un prestigio que hay que tener en cuenta. Por eso mismo le pedimos este encuentro. ¿Cuántos años tiene Carmela? Imagínese que pudo haberse jubilado hace como 10 años. Y sume a eso que su infarto no fue cualquier cosa. No sé si estamos en la misma cuerda, pero nosotros también hemos pensado que una opción puede ser el retiro. Por supuesto, reconociéndole todo lo que ella se merece. Yo me estaba fijando que hoy mismo hay aquí dos que fuimos alumnos de Carmela. Perdón, pero no sé qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando aquí. Que no es casualidad. La vocación nace cuando se tiene delante un maestro como ella. Miren, señores, yo conozco a Carmela desde que tenía, no sé, no era más grande que esta mesa. Y les puedo asegurar que esa mujer está entera, cogiendo la misma lucha de siempre con su muchacho. Concreta, por favor. Bueno, que no creo que Carmela merezca el retiro. Y si lo que se está hablando aquí es eso, yo les digo por lo claro que no estoy de acuerdo. No, Carlos. Aquí de lo que se está hablando es de encontrar una salida decorosa para una maestra ejemplar. Pero que sabemos que lleva años actuando por su cuenta. El maestro de primaria, que no actúe por su cuenta. Por los chiquitos se lo comen. Señores, señores, por favor. No perdamos de vista que la estrategia es devolver a las aulas a los educadores de experiencia. Supongamos que volvemos a hacernos de la vista gorda, porque se trata de Carmela. ¿Qué pasa si la Inspección Nacional nos encuentra una imagen religiosa en el mural de un aula nuestra? Ay, señores, por favor. Que yo tengo hecho batalá y soy la directora de esa misma escuela. En Mercedes, aquí, el que no corre vuela. Pero todos sabemos que esas no nos las van a dejar pasar. Entonces ustedes me van a tener que disculpar. Pero yo no quiero seguir aquí si Carmela no está sentada en esta mesa. Perdónenme un instante. Mercedes. Yo nunca hubiera pedido esta reunión sin haber agotado antes todas mis posibilidades con ella. Igual no quiero ser parte de esto, Raquel. ¿Tienes alguna idea mejor que la mía? Carmela es una maestra tuya. Y si yo tengo que intervenir, es porque tú no has sabido resolver este problema. No voy a aceptarlo, Mercedes. Yo sé que vas a dar guerra. Que los muchachos no se enteren de esto. Y perdono los problemas que te estoy causando. Tú siempre has sido una atravesada. Coño, vieja, pero este curso me lo has puesto muy dura. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué plantaste? Que se te llenó la cachimba y plantaste. Pero recuerda que tú no eres la única en afrontar las consecuencias. Es que se me ha unido todo, Mercedes. Y son demasiados años luchando con tanta mierda. No repitas eso si no piensas jubilarte. Mami, arreglate con la cuenta esta. Vamos a hacer, a ver. Vamos a agrupar. Ya, a ver, normal. Ah, te ganas la inteligente tú también. Está bien. Quinto y 12. ¿Yo, ah? 24. ¿Entiendes, compadre? Un 24 me tuve que ir. Terminé. No resolver, no. Mira esto que difícil está. No sé. Está excavada. Deja hacer a favor de las niñas. Ahora un ñame con combata. Te gané. Perdieron. Viste, compadre. ¿Qué no me ocupa de aquí, bruto? Pero si yo no me equivoqué en ninguna. A ver. Eso es verdad. Pero por eso mismo, mañana voy a decir a Carmela que no hace falta que yo te repase. Pues, tampoco así que me da tristeza. Mira acá, María Paula, te enseño una cosa ahí. ¿Qué? Una cosa ahí, mira, en balcón, dale, vamos. Vamos.
Billy, pica, 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 adentro. Mira que tú eres linda. Tú no te cansas de lo mismo. El día en que yo me canse, tú te vas a morir de tristeza por mí. ¿Tú sabes quién es tu amigo secreto? Yo sí sé quién es el mío. El que más mala tiene la letra en el aula. Y tú eres la que más lindo oye la española del mundo. ¿Tú vas a tirar por el balcón? Harry, tremenda gritería. Parece hay pelea, amo. Tú no entiendes nada. Y tú, no tienes sentimiento. Cógelo. Estás acá arriba, para abajo. Déjate que lo mataran, coño. Todo fue muy rápido. No podías echarlo tan seguido. Ah, porque ahora tú vas a enseñarme a mí. ¿Eh? Tú vas a enseñarme de perro a mí. Te matas a un perrito como si nada. Cuéntame. Tranquilo. Déjame enseñarte algo nuevo de los perros. Yo de perro soy más que tú. En esto no puedes ser sentimental, Chala. ¡Hijo de puta! Chala, escúchame. Escúchame. A Sultán yo lo había echado con perro flojo para que se hiciera un nombre. Yo sabía que todo el mundo iba a poner su dinero al perro que conocen. Pero ¿qué hice yo? Poner el dinero en nosotros, mejor perro. ¿Tú me entiendes? Coge. Chala. A buscarle comida a las palomas. Chala, ¿dónde está eso?
¿Dónde está qué? El pomo, mijo. ¿Dónde está eso? ¿Qué pomo, mami? ¿Dónde está qué? ¿Que dónde está el pomo? Que yo guardo. ¡Suéltame, hijo! ¡Suéltame! ¡Tú lo que tienes que ir para el médico! ¿Y quién te dijo que tú me tienes que decir lo que yo tengo que hacer? ¡Me da la gana! ¡Y yo tengo derecho! Me voy. Quítate. Quítate. ¡Hasta mi tía para que lo sepa! ¡Todo esto! ¡Pobre! ¿A dónde tú vas? ¡Mami! ¿A dónde tú vas? ¡Mami! ¿Alguien debe algún libro del cojín literario anterior? No. Bueno, ¿quién trae una lectura para hoy? Enseñate los anillos. Ah, ya se lo vimos. Ay, pero ese también. A ver, Jenny. Yo traje uno que nunca hemos visto. ¿Cuál? Colmillo de Blanco, de Jack London. Qué bien. Jenny, ¿cuál es el tema de Colmillo Blanco? La amistad de un hombre y un perro. Ajá. El hombre cura al perro luego que lo dejan casi muerto en una pelea. Ah, qué bien. Y después perro, ayuda al hombre. Colmillo Blanco es un gran libro. ¿Y quién es el afortunado al que vas a prestarse? ¿Quién es mi mami? ¿Seleccionaste el fragmento que Chala debe leer, no? Sí, profe. Está marcado. ¡Es mío! ¡Ese era el lado, viste! El palo me se viró. ¿Verdad que tú eres un casquero de hacer? ¿Casquero de qué? Te voy a dar a mi casa, para enseñarte casa de paloma. Hoy lucho con un tío. Oye, primo. Está bueno el libro ese, ¿eh? Oye, Chala, Chala. El jefe sector está abajo. ¡Búrate, serio! ¡Búrate! ¿Qué fue lo que hice ahora? Nene, solo un momentico nada más con tu mami, ¿viste? Me dijeron que te trajeron casi muerta. Solo, mami. ¿Puedo quedarme esta noche aquí?
Chala. Chala. ¿Cómo dormiste? Tenemos que ir para la escuela. No puedo. ¿Por qué? A mí me la van a dejar interna. Le tengo que llevar una pelecosa al hospital. Bueno, si te apura, te ayudo con eso. Ya está el desayuno. Profe, cuando se acabe el curso, usted se va a ir con su nieto, ¿verdad? Ya soy una vieja chacosa. No quiero ser una carga para ellos. Pero Orlandito decía que... Yo sé. Pero a ti te puedo decir la verdad. ¿Y ustedes por qué no han entrado? Esperando a Carmela, bro. ¿Pasó algo? El papá viene. ¿Cómo sigue Sonia, Chalo? A lo mejor. Me van a internar. Va a estar una semana fuera. Chala, mijo, tú no tenías que darle de comer a las palomas antes de irte. Ignacio, el jefe de sector y la trabajadora social están muy preocupados con Chala. Yo pensé que entre tú y yo podíamos ocuparnos de él. Pero es que usted no puede pensar por mí, Carmela. Por eso estamos hablando. ¿No insiste en lo mismo? Que yo no voy a caer en esa trampa. Tampoco quiero nada contigo, ¿viste? Ahí lo tienes, Mel. Ya yo sé que tú no eres mi papá. Entonces sabes más que tu madre. ¡Ay! ¡Está bueno ya! Usted no tiene derecho a esto. Yo tenía la esperanza de que le pusieras el rigor que necesita. ¿Usted me conoce? ¿Usted cree que yo soy más indicado para esto? ¿Dónde está el más indicado? Asume, Ignacio. Algún día me lo vas a agradecer. Y te voy a soltar los perros, ¿viste? Así que te voy a meter tu dinero. Suéltame, amor. Linda. Linda. ¡Bueno, ya! ¡Ya! ¡Está bueno ya! Díganos, ¿cómo coño va a ser esto? Este problema lo tienen que resolver ustedes. ¿Pero Carmela? Carmela, nada. Mañana te quiero a primera hora en la escuela. Y que te quede claro que para Chala no hay más perros. Pero la cosa no estaba fácil. Lo tuvieron detenido un día entero. Pero tiene varias altas advertencias. Mire, voy a comprometerme que tiene que regresar para su provincia. ¿Pero por qué? Usted no les dijo que ese hombre maestra, no es ningún delincuente, maestra, que ese hombre se mata maestra, a trabaja. Yo todo eso lo tengo bien claro. Y yo soy de contramaestre, ¿sabe? Pero esas son las reglas. Muchas gracias por todo, maestra. Yo sigo sin entender por qué lo detuvieron.
Porque sabe que me pueden sacar algo. Pero me cogieron pelado esta vez. Para la atmósfera y para la capa de ozono. Ajá. Profe, porque es el hábitat de muchos animales. También. Jenny y María Paula. Por favor. ¿Se puede saber de qué es lo que están hablando ustedes? Es verdad que van a jubilar a Carmela. ¿Quién te dijo eso? Cuéntale. Profe, cuando yo fui al baño, yo escuché a las tías y empiezo hablando de eso. De que querían retirar a Carmela. ¿Y eso por qué? Por la estampita que está en el mural y por sacarte de la escuela de conducta. Carmela, ¿usted se va a demorar mucho? Vete, no tengas pena. Es que tengo la lengua muy suelta y quiero escribir todo lo que les tengo que decir. ¿Por qué no lo hacen en la computadora? Porque me gusta que suenen las palabras. Eso a mí no me lo tiene que decir. Pasó lo que usted no quería. Ya los muchachos lo saben todo. ¿Sabes lo que acabas de demostrarme? Que Carmela tenía razón. Tú aquí no pintas nada. Pero lo van a retirar por culpa mía. Te voy a decir cómo yo lo veo. Ahora mismo, lo que a ti te toca, a partir del momento en que tú salgas por esa puerta, es hacerla quedar bien. Ya con eso ya se da por satisfecha. Pero usted no entiende que la... ¡Cala! Eso es lo único que depende de ti. El resto está por verse. ¿Está bien? A ver, Jenny. ¿Tú recuerdas la razón por la que tú pusiste la estampita en el mural? ¿Alguien aquí vio algo de malo en eso? ¿Qué pasó entonces? Por lo que María Paula escuchó en el baño. Y por eso te fuiste a entregar. ¿Usted cree en la Virgen? Hice mi catequesis y mi primera comunión en la misma iglesia a la que tú vas ahora. Pero yo nunca la he visto en la misa.
Es que no soporto que venga un cura a decirme que hay algo de malo en los santos de mi abuela. Profe, todavía no nos ha dicho si es verdad que se jubila. Están preocupados por mi salud y quieren cuidarme. Profe, es eso nada más. ¿Cuál es el problema? Si estuve 3 meses fuera y aquí nada se detuvo. No, pero como Carmela no hay ninguna. Y además eso todo el mundo lo sabe. Richard, era que te he dicho que no seas tan guataca. Profe, hay algo de malo con que la estampita está en el mural. Todo tiene un motivo, Jenny. Y yo te prometo, en otro momento vamos a hablar de eso. Pero ahora lo más importante para mí es que todo sea como ustedes sientan que debe ser. Y nadie es bobo, profe. Todo el mundo sabe que solamente en tremenda candela. Ese es el problema. Dame la estampita. Y ahora vamos a revisar la tarea. Dale un abrazo a tu madre, anda. Yo estoy tratando, mijo, pero es que es tan difícil. Sacar esta mierda de la casa. Me voy a acostar un rato. Mañana tienen que regresar a la clínica, mami. No le digas más a tu madre lo que tiene que hacer. Eso. Me lo llevo, ¿no? ¿Que te los matan en otra pelea? Chala, yo te doy lo que tengo. No puedo hacer otra cosa. Ponme de apuntador. ¿Cómo? Estoy escapado en matemáticas y nadie va a escoger de un chama bolitero. ¿Tú te volviste loco, eh? Tengo que ayudar a mami. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si me lo vuelves a mencionar otra vez nada más, vamos a ir a ver a Carmela. Y el que te mete en la escuela de conducta soy yo. ¿Ok? Ignacio. Entonces déjame los perros. Quédate con vos. Quédate viejo, Pichardo. Te dije que tengo que ayudar a mami. Algo se nos va a ocurrir. Pero que no tenga nada que ver ni con la bolita ni con los perros. ¿A serio? Dime la verdad. Por fin tú eres mi papá. Te juro que no lo sé.
pienso que se demore mucho. Perdonen que la finada llegue tarde a su propio entierro. Pero yo solo soy puntual para mis clases. Bueno, todos aquí estamos de acuerdo en que Carmela es una maestra que no se nos podía ir así en silencio, ¿no? Por eso hemos querido que estén aquí algunos de los alumnos que han seguido sus pasos. Permiso, Raquel. No sabes cuánto les agradezco tanta molestia. Pero traje algo escrito. Y si no les importa, prefiero hacer esto a mi manera. Está escrito a la primera. No sé si debí pensar mejor algunas cosas, pero así es como lo siento. ¿Fuiste a la escuela? Ni va a ir más. Nos tenemos que ir. ¿Y eso por qué? Jenny. Yo sé que crucé las rayas. Pero ponerme de este lado ha sido el único modo de estar en paz con mi conciencia. Si ustedes lo deciden, Carmela se va. Pero Marta se queda. Yo solo quería enseñarte una cosa muy simple que tú has aprendido al pie de la letra. Ahora los años se encargarán de que sea mejor maestra que esta vieja. Que solo va a jubilarse el día que no pueda subir por esa escalera. A mí tienen que votarme. Le presillan esto a mi baja. Súmenle esto. Es mi criterio sobre el caso de Chala. Muy bien. Supongamos que lo de esa niña de Holguín puede taparse también. Ya no hace falta, Raquel. Ya ni su papá tiene que regresar a su provincia. Lo siento. Sobre todo porque sé la clase de alumna que ella es. Incluso estaba dispuesta a hacer lo que no debo por ella. ¿Con la estampita qué hacemos, Carmela? No has entendido nada, ¿verdad?
M, profe, yo le llevo la cartera. Buenas tardes. Buenas tardes.